Rafael Quispe, que se encontraba en Plaza Murillo en un piquete de huelga, fue agredido por simpatizantes del movimiento al socialismo. Le robaron el sombrero y a pesar de eso, ha asegurado que se postulará para las elecciones subnacionales a la gobernación de La Paz. Al quitarme mi sombrero con agresión, ese se llama pues robo, ¿no ve? Porque están haciendo con violencia. O sea, los masistas han robado mi sombrero. Ese es el tema que ha posicionado. Imagínense un sombrero que cuesta 50 bolivianos, se fijan, para robarlo. No, ese es el bonito socialismo. El pueblo que sepa. Está garantizado la libre transitividad y la libre expresión. Y lo que agrede, lo que amenaza, está contra la Constitución y la norma. Y lo que roban el sombrero, después robo, porque ha sido con agresión, con violencia. A decirles que la candidatura a la gobernación está confirmada, está reconfirmada, pese a las agresiones, a las amenazas, vamos a ir adelante, no le tenemos miedo a las agresiones, a los insultos, no le tenemos miedo absolutamente nada, absoluto, bebé, tranquilo, y lo vamos a meter.